por primera vez el día de ayer, a pedido del gobernador regional, nos hemos reunido la municipalidad provincial, el gobierno regional, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y representantes de otras instituciones del Estado para ver y analizar el tema de seguridad, que para nosotros es sumamente importante porque la vida es lo más sagrado que Dios nos da. Pero lamentablemente hechos de sangre que pasa nos alerta cada día más. Felicito al gobernador regional por la decisión política que ha tomado, que ya es su momento de dar a conocer. Felicito a nombre de la institución la iniciativa que ha tenido, sobre todo el señor gobernador, tomar una decisión en el momento, darnos a la policía en calidad de uso, en sesión de uso, las unidades móviles que ellos utilizan para el quehacer diario, ponerlas a disposición de su Policía Nacional. Poner 15 motocicletas de manera paulatina durante una semana, el gran cilindraje que para nosotros es fundamental, en una estrategia que hicimos en el mes de octubre, la quincena de octubre, donde otrora aquel tiempo estaba patrullando binones con un efectivo policial, utilizando no solamente ya nuestras armas de puño, sino inclusive saliendo a patrullar con fusiles. Decir que desde que asumí el cargo que hoy ostento, ha sido una preocupación los temas de inseguridad ciudadana. Es por ello que hoy, el día de ayer, llamé de emergencia a una reunión a lo que debería ser el CORICEP. En primer lugar, hacer una lucha frontal contra lo que es la inseguridad y la delincuencia. En segundo lugar, yo prefiero que un gerente o un director vaya a pie o en taxi y destinar los vehículos que tenemos en el gobierno regional para garantizarle a nuestros ciudadanos la tranquilidad y la paz que existía. Es por ello que hoy vamos a hacer entrega para que en una forma de patrullaje integrado, en acción conjunta entre el alcalde, el gobernador, las fuerzas policiales, hagamos frente a esta situación en la que hoy nos encontramos. Vamos a entregar 5 unidades motorizadas con sus respectivos apoyo logístico de combustible y 15 motos que, sumado a los drones que se tienen y a los aparatos con GPS que nos permitan usar y que en estos momentos tenemos en el gobierno regional, estamos disponiendo que se entreguen. Esta es una acción conjunta del gobierno municipal, del gobierno regional, y esto nos hace ver que estamos unidos sin distingos. Y como ciudadanos de Madre de Dios, le hago la entrega de estas llaves, de este vehículo, que estará a disposición de la policía las 24 horas y durante el tiempo que sea necesario para que acabemos con el problema de la inseguridad pública. En nombre de cada uno de los ciudadanos de Madre de Dios, yo les agradezco en nombre también de mi institución y de mis compañeros cadetes.